Escuchado el primer movimiento de este concierto para cuerdas de Antonio Vivaldi. Como podemos ver, estas obras se dividen en ciertos movimientos, cada uno con una interpretación y con una forma distinta. Vamos a escuchar en este momento otra pieza y tendremos la oportunidad de que alguno de los maestros nos platique un poquito más acerca de esta obra. Cinco instrumentos, pero ¿podemos ubicar cuáles son los instrumentos que componen este quinteto? Bien, vamos a comenzar por los instrumentos que producen las notas más agudas. Tenemos del lado derecho el violín primero y, aunque es igual al violín segundo, ambos tocan líneas melódicas distintas. Podríamos escuchar quizá un poco de lo que pueden cómo pueden producir el sonido estos instrumentos. Escucharemos al violín segundo. Bien.
tenemos a continuación otro instrumento que es muy parecido al violín, sin embargo es un poquito más grande. Y este instrumento se llama viola. Esta familia de cuerdas encontramos un violín más grande. Si se dan cuenta, mientras más grande es el violín, más grave es el sonido. Ahora tenemos el violonchelo.